un eficiente método para acrecentar tu nivel de bienestar personal es trabajar por el bienestar de tus semejantes. Busca un espacio importante en tu vida para hacer algo en beneficio de la humanidad, o por lo menos en beneficio de las personas a tu alrededor. Cada uno cosecha lo que siembra. Así tu vida se irá llenando de las mismas vivencias felices que compartes y de la misma alegría que le ayudas a vivir a los demás. Cada mañana al despertar, alégrate sintiendo que gozas de un nuevo día para disfrutar de los bienes que Dios te ha concedido. Cuando eres bueno para otros, eres mejor para Dios. Agradece al Creador el preciso don de tu vida y la responsabilidad de crecer y superarte cada día. Aprovecha toda oportunidad de servir y compartir amorosamente. Mejorarás ostensiblemente tu calidad de vida. Trabaja sereno y sin angustias para que seas más eficiente. No te agites en exceso, pues no eres una máquina. Conserva prudente calma. Sigue las normas de seguridad y las directrices del sentido común para que evites fatigas excesivas, errores graves o accidentes. Para que no vivas a las carreras, levántate con tiempo suficiente en la mañana y cultiva una disciplina ordenada que alcances a atender todos tus compromisos de la mejor manera. Sienta que la vida es una feliz oportunidad. Expresa siempre pensamientos positivos y constructivos. Sabes que puedes salir adelante en todo lo que verdaderamente te propongas. Quien mantiene esta actitud pone en juego la ley de atracción por afinidad y solo atraerá cosas buenas y positivas. Si las aplicas con constancia y regularidad, lograrás el milagro de tu propia realización. Fija tus ideales en tu conciencia y repítelos hasta que formen parte de su inconsciente y sean parte integral de tu manera de ser, de actuar y de pensar.